rápidamente, pues vamos a hacer la cata vertical. Vamos a catar desde el año 2010 hasta el año 2005, es decir, en añadas descendentes. El último vino que cataremos son en 2005. Bien, zona pequeña, una variedad muy interesante que es la Mencía. Como sabéis, la Mencía es una variedad que nos la encontramos en el Bierzo, fundamentalmente, y luego también en diferentes zonas de Galicia. En Vilasacra, Valdeorras, Monterrey. Es decir, es la gran variedad de la cuenca del río Sil. Su cabecera alta es el Bierzo, y a medida que confluye hacia el río Miño, se va cruzando por Valdeorras hasta llegar a la Ribera Sacra. La misma variedad en cada una de estas zonas nos va a dar matices totalmente diferentes. Existe una confluencia de factores como es el clima, los tipos de suelos, que van a condicionar luego cómo se comporta la Mencía en el Bierzo, a diferencia de cómo lo hace, por ejemplo, en la Ribera Sacra o en Valdeorras. El Bierzo, fundamentalmente, tenemos tres tipos de suelos. Tenemos en las zonas muy cerca de los ríos, las zonas de Vega, tenemos limos, un poco de más de tipo arena, etc. Esa mencía en esas zonas suele ser una mencía muy productiva y de escaso interés. Y luego tenemos los dos grandes suelos de Bierzo, que son dos tipos de suelos que con la mencía funcionan de maravilla. En las zonas de ladera alta y zonas tipo de los pueblos como Codulló, Mija, etc., tenemos las pizarras. Son suelos de pizarra descompuesta férrica, pero que le van a aportar a la mencía, pues es taninos, suelen ser mencías muy minerales, tánicas, etc. Y luego tenemos las zonas de colina de arcilla, zonas más de los municipios de Villafranca, la zona de Valtuilla abajo, la zona de Villa de Cañes, etc. Que lo que le van a proporcionar a la mencía es mucha frutosidad, bocas muy golosas y envolventes, mucha finura en ese tipo de suelos. Lo que vamos a probar hoy aquí es todo arcilla, son suelos de arcilla. Veréis que la característica fundamental que tienen estos vinos es su elegancia en la boca, su figura y su elegancia en la boca. Pues hablar del Bierzo es un poco en general, pues datos climáticos, así para un poco para situarnos, y superficie de viñedo, pues aproximadamente el Bierzo, la superficie que hay de viñedo en el Bierzo es un 25%, por poner un ejemplo, de la que hay en Ribera del Duero, para haceros un tamaño de lo que es la zona. Y en pluviometría estamos en años normales en torno a los 700 a 800 litros anuales. Pluviométricamente, pues muy parecido, por ejemplo, al Merlot, por ejemplo, a Burdeos, etc. Y digo eso, pero os hemos dejado unas fichas que podréis ver alguna característica climática de cada uno de los años que vamos a catar y veréis que hay ciertas oscilaciones, obviamente. Es decir, ha habido años más húmedos y más secos en el histórico de los vinos que vamos a catar. Sobre los suelos,